Hola de nuevo, tenemos los gritos de Bayonetta y el vaquero de Chas terminando con el stock de... Oh, por Dios, ¿quién está jugando contra Leaf? Esto está hermoso. Es el primer juego, vamos 1-0. Tenemos el baile de Chosen para ambientar este juego de singles. La hoja trata de concentrarse, pero el baile de Chosen es mayor. Carajo, vaya que sí. Parece que Leaf tiene cuatro brazos y vaya que tiene manos este muchacho. Viene Potter. Leaf prepara su Bankai, el Kaioken, todas las técnicas avanzadas. No se ve nuestro amigo Chosen, nada más se ve la mitad. Ahora sí se ve. Muy bien, las buenas vibras para nuestro amigo Leaf. Y Potter reuniendo chakra del otro lado del escenario. Ahí muy pensativo. Vamos a ver. Muy pensativo. Bueno, Leaf ya está listo para la acción. Potter también dice, oh sí, te voy a destruir. Y que empiece la destrucción. Qué rico. Oh sí. Ahora sí, que comience la destrucción. Tenemos aquí a Chosen también, acompañándonos en el stream. Hola, vamos a ver cómo se desenvuelve esta pelea de entre madre e hijo. Oh, vaya que sí, ¿eh? Tenemos al hijo desobediente tratando de meterle sus patadas a la madre. Pero la madre dice, no te vuelvas rebelde, hijo, te voy a enseñar tu lugar. Sí, más te vale que vengas, que regreses con todo el cambio de las tortillas. Oh, sí. Empiezan los uppers de parte del hijo hacia la madre. Pero a la madre no le gusta y lo saca fuera del stage. Vaya que sí, Chas está en peligro. ¿Viene bien? ¡Wow! ¡Buen tecate! Parece como Batman apareciendo desde el fondo de Smashville. Trata de clavarlo, pero no va a ser suficiente. Vaya que le quería faltar respeto a su propia madre. Viene la destrucción. Quería spikear a su propia madre. Rico. Bueno, espero que sea su madrastra. Bueno, viene. Uy. Ok, en este buen Aegon. Tenemos una fusión entre Ganondorf y Shake, llamada Joker con Arsene. Bien, el Joker, resistiendo muy bien. Chas, después de este embate enérgico de su madre Bayonetta. Uy, el puño de Exodia. Tenía toda la oportunidad para castigar y... Bueno, así muchas veces nos pasa. No podemos definir. O creo que estamos esperando que el oponente haga una cosa, tratando de leer. Y el Chas en recovery, ahí aguantando un poco. Uy, parecía que Chas se había ido al fondo del escenario, pero no. Somos Chis. So close, Parker, excelente. Abriéndole el marcador 3-2. ¡Uy, qué buen rip! Vaya que ¿se mamó? ¿A dónde vas, hijo mío? Que tengo este puñito para ti. He got fisted. Oh, no. ¿Debió ser al revés? No, porque a ellos también les gusta. Bueno, las cosas. Siguen los grabs, vienen los uppers. Pero el drag down no es bueno. Wow, excelente, tratando de anticiparse a los movimientos de Leaf. Sabe que debe cuidarse de cualquier posible entrada de Bayonetta con esos multi-hits. Ahí, inteligente, cargando el doble counter para cargar el arsén. Wow, el arsén ya está en juego. Uy, wow. Ese es el señor que me vendió drogas, mamá. Te voy a dar golpes con él. Madre, ahora sí llegó con toda la artillería pesada. Listo, viene el Graf, un poco de daño más antes de que se vaya el Arsene. Quedan como un segundo, se fue. Se aumentó el hijo. Se le fueron los poderes. Pero vemos que no. ¿Otro trato? Qué bonito stream. Parecen que Leo. Barry Backer. Ok, forwarder. Trata de hacer el Trump, pero no lo hace. Bayonetta, quiere regresar. Uy, pero querían terminarla ahí con un smash. Chosen tiene la ventaja de 2 vidas contra 1. Pues, madre e hijo tienen daño similar. Uy, parece bien. Leaf se avienta tratando de limpiar a Chosen está aquí. Chosen está aquí. Sigue vivo. Vivito y coleano. Con una conversión. No. Pero ese Fist otra vez. Fist. Y parece que Leaf quiere sacar su magia. Cuidado. ¿La magia de Leaf? La magia de Leaf. No te puedes confiar. Ni un solo segundo. Chas tiene una amplia ventaja, sin embargo, poco a poco se acerca. Ok, el side B para contrarrestar, pero regresa a Leaf con un combo. No mantiene presionado eso y rascando la pared logra regresar. Vamos a Arsene en el juego. Uy, el counter parecía que se iba para el otro lado, pero no. Veamos cómo termina esto. El hijo está con todos los esteroides. ¡Santo Dios! Las drogas ayudan. Vaya que sí. Arceus. El Fursona.
Oye, por cierto, Potter ganó el anterior, ¿verdad? Sí. Oh. Van 2-1. Sí, esto ya está. ¿Le había ganado Leaf una? ¿Antes de que viniera? No lo sé. Debemos preguntarle a la persona que estaba en el stream. Eso no hay ningún problema. Nuestros chicos ahorita están muy concentrados. Nosotros nos haremos cargo del marcador. Oye, Pine, ¿cómo van? 2-1, sí. 2-1, le acabo de... Venga, muchachos. Muy bien, ahora sí viene la máxima concentración. La diosa de la destrucción, Queretana. Ok, la madre no pudo corregir a su hijo, así que tuvo que pedirle a su amiga que saliera. Ay, que sí. Enséñale modales a este muchacho. A mí no me escucha. Vaya, wow, ahí Chas estuvo a nada de conectar con la última bala a Peach. Y sí que le está enseñando unos buenos modales con estos combos que le está haciendo. Viene la defensa de la orilla. Santo Cristo, está de 3-2. Esa Peach, cachetada. Esa cachetada le dio con todo, a pesar de que tuviera Arsen activo. Vienen las conversiones, los rábanos. Muy bien, Chas aprovechando las secuencias de Peach para cargar Arsen. Eso es muy bueno cuando, si te fijas, de todas formas vas a tener como 60% en un combo de Peach. Pero ya tendrás Arsen activo en el juego. Exactamente, entonces por eso es buena macho para Joker. Muy bien, veamos. Uy, Peach aprovechando la defensa. Y nuestro Batman se nos va, no alcanza a agarrarse de la orilla con el hookshot. Creo que vamos a ver un cambio a Pokémon Trainer la siguiente. ¿Tú qué crees? Probablemente sí. Vemos una Peach muy sólida. Viene un counter para romper el momentum de Leaf. Con Peach. Y sí que está corrigiendo al niño de Bayonetta. Vaya que sí. Pero no se puede confiar tampoco de los golpes estilo Ganondorf de Joker. Uy, la bendición al rescate. ¡Y la nacha! ¡Venga, Potter! Esto está 2-2, señores. No sabemos qué puede pasar. Le restregó las nachas al hijo de Bayonetta. Le aventó las nachas. Vemos a nuestros jugadores. ¿Qué está pasando, señor García? La hoja en modo de ataque. Aquí la vemos tratando de destruir. Sí, sí, sí. La hoja concentrándose. Listo para la destrucción. Y tenemos también a Chas. Chas tratando de darle la vuelta a esto. Tenía una amplia ventaja. Y bueno, Liv ha sacado las verdaderas garras, el verdadero poder. Y veamos si Chas puede darle la vuelta y mandar a Leaf a Loser, lo que mucha gente no ha hecho en mucho tiempo aquí en Querétaro. Sobre todo en Smash Ultimate, ¿eh? Porque en Smash 4 sí ha habido gente que le ha pues, claro, mandado a Losers, pero en Ultimate ya tiene toda esa experiencia como jugador. Sí, no y... tenemos al legendario CEO que alguna vez mandó a Leaf a Losers. Y también y también los buffs a Peach, entonces está cabrón mandarlo ahorita. Muy bien, como decía nuestro amigo Chosen, ya tenemos a Pokémon Trainer en el escenario. Listo, con Squirtle tratando de entrar, muy, muy precavido, pero vienen los combos de Peach. Uy, parecía que lo agarraba un cachetadón con la corona en la mano. Pero no va a ser así porque Chas aprovecha la oportunidad para darle unos combos también. Wow, doble Bulba. Así que les pegué, ¿no? Se alejó un poco más. Uy, le quería cargar la Bulba con todo el placer, la destrucción del mundo. Hojas navajas, llega primero el pompazo, contrarrestando vegetal con vegetal. Muy bien, ya está salvo Chas, listo para hacer esos nerfs que rompen cualquier neutral. Qué saludable están en esta match. Vaya que sí, muy, muy saludables, pero dice estoy harto de los rábanos, quiero. Uy, wow, ¿Qué trae se aventó ahí? Chas. ¿Cheri puerca? Sí. Uy, excelente. Side B. Ya está en el escenario. Chorizote. No ha muerto. Es el Shieldor de Pokémon Trainer. Santo Dios. La corona lo agarró desde la parte de atrás al pobre Charizard. Pero esto viene, se ve un poquito más even que la partida anterior. Claro que sí. Vemos que Chas está un poco más cerca de definir el juego. Pero Peach no lo deja caer. Sí, esos yogurts están impresionantes, no. Y se suicida. Desgraciadamente Chas hace el side B en la dirección contraria. Y esta partida está ya muy apretada. Peach inspirada, quiere el secuestro horizontal. Viene el spike. Sí, como te digo, en esos combos que tienes 60% de Peach, Joker tenía mínimo Arsene.
pero pues no tiene nada de ventaja si te hacen un combo con Pokémon Trainer. Vaya que sí, si acaso puedes aprovechar un poco de la parte de los cambios, cambiarle un poco el sentido del juego de esta partida. Vemos ahí, Chas trata de hacer todo lo que puede con las técnicas de Ivysaur. Peach no le da ninguna oportunidad, trata de leer su landing lo antes posible. Con sus combos puercos. ¿Con sus combos puercos? ¡Uy! Parecía que se animaba con la sombrilla, no lo hace. Ahí lo persigue. ¡Wow! Excelente recovery de parte de Chas. Y las nachas otra vez, no lo iba a llevar. Esto aún no está terminado. ¡Bien, Charly Puerco con toda la furia! Si le pega un backer, sí se inspira. Se está inspirando, señores. Está listo para matar a la princesa. Y lo está buscando ese backer, ¿eh? La princesa también está buscando lo suyo. El pompazo asesino que todos aquí ya conocemos. ¿El garrazo? Uy, ¿no? El garrazo estuvo a nada. ¿Dragon Crow? ¿Dragon Crow? ¿Sí? ¡Uy! ¿Movimiento sísmico? Esto está casi muy cerca. ¡Santo Dios! ¡Así no, señor! ¡Venga! ¡Chas! Excelente. Eso, ahí está. Ahora vamos a ver si puede hacer este 0.74%. Que no se vaya perfecto, señores, vamos. Vamos a ver si hace uno de esos robos de Twitch. Wow, vaya, esos robos que nos encanta ver. Uy, viene el Backthrow. Estaba justo en el centro de Kalos. Oh, ahí con toda la furia. Muy bien. En Jit Smash. Parece que Chas va a aparecer en Jit Smash si sigue así. Sí, Chas está muy inspirado. Está forzándola. Sí, le está forzando. Sí, le está haciendo. Ahí va. Ok, tiene todo el neutral. Va a ir a castigar, pero no puede. Ok. Leaf está empezando a rodar mucho. Está. Es la locura de Lao, Chas ha logrado lo que mucha gente ha intentado aquí en Querétaro. No puedes creer al indomable, a la poderosísima hoja. No. En un match muy, muy, muy apretado para Chas. Jeep Flash, ¿estás viendo esto? Esperemos que nos estén sintonizando por aquí. Leaf no debe confiarse. Leaf regresará con sed de sangre y destrucción. Leaf ha descendido a los infiernos y está listo para acabar con todo el round de losers. ¡Santo Dios! Señores, nuestro amigo Chosen se fue festejando por ahí, listo con toda la adrenalina para su siguiente juego. ¿Qué era este? Déjame ver, no sé, ni siquiera actualizado el marcador. ¿Cómo ganó? ¡Santo Dios!